Good morning, everybody. Welcome to my English class. Mr. Calderón, what day is today? Yaren is absent. Okay, Miss Molina, help me, please. What day is today? Tuesday, April 27, 2021. Thank you, Kenji. Okay, everybody, let's continue. Open, please, your book. Okay, Mr. Baca, what was the topic? The last class. What was the modal verbs? Yes, very good. Okay, Miss Apollo, tell me one modal verb. Oh. Could. Okay. Miss Mendez, another. Miss Ordóñez. Okay. Can Miss Ordóñez? Should. And Mr. Ortiz? Night. Thank you so much, ¿ok? Entonces, miren, es a excepción de Ken, ¿no? Usted puede ver para qué nomás utilizo. El año anterior utilizamos para lo que son requests, ¿no es cierto? ¿Se acuerda? Request, para hacer pedidos, para hacer de habilidad. Yo puedo jugar, yo puedo tocar la guitarra, sí, habilidad. Request es un pedido. ¿Ok? Suggestion, sugerencia. Instructions son las instrucciones que en esta unidad pues estamos viendo. ¿Sí? Puedes decirme cómo llegar a tal parte. ¿Sí? Ofrecer, I can find another club on internet. Should, lo vimos el año pasado. ¿Sí? Strong suggestion, cuando usted quiere dar una sugerencia más fuerte. En cambio, el could es sugerencia, pero más cortés. ¿No? Entonces tenemos aquí los ejemplos. He might, pues posibilidad. He might know. Él podría saber, él sabría. ¿Ok? Next student, everybody, please open your English notebook. Copy, please, the day and invert sentences. ¿Ok? Invert sentences. Embedded sentences. ¿Ok? ¿Qué es un embedded sentences, mister? Mr. Palaguachay, read, please, this. Embedded sentences. Read. An embedded question is placed inside placed. Another statement. Placed inside another statement or question. Use the normal sentence order. Subject. Plus verb. Okay. Compare. The examples below. Below. Ok, student. ¿Qué es un embedded sentences? Es simplemente una oración que está incrustada dentro de otra oración, ¿sí? Como usted puede ver aquí el concepto que le ponen acá, ¿no? Una pregunta incrustada está situada dentro de otra oración o pregunta, ¿sí? Entonces usted va a encontrar ahí o dos preguntas o una pregunta y otra, una oración normal, ¿sí? Se utiliza como... con el orden que siempre hemos visto las oraciones, subject plus verb, ¿ya? Entonces les voy a indicar un ejemplo más separado de este, ¿sí? Entonces, everybody copy please in your English notebook, Monday, April 27, right please, ¿ya? Tuesday, teacher. Yeah, ah, okay. Dijo Monday. Ah, sorry, Tuesday. Okay, Tuesday. Excuse me, mister. Thank you, Mr. Baca. Tuesday. Yes. Right, please. Tuesday, April 27, 2020. Okay, the topic is, the new topic is embedded sentences. ¿Sí? Oraciones incrustadas que están dentro de una misma oración o de una oración pregunta. ¿Ya? Vamos a copiar el tema así bien grandecito y le va a poner abajo. Is placed inside another statement or question, ¿sí? ¿Qué es esto? Una oración que está situada dentro de otra oración o pregunta. Ya, hasta aquí, cópile. Ya le explico acá, ¿sí? Okay. Listo, student. Mr. Baca, read, please, the question. What is the name of the club? Yeah, what is the name of the club? What is the meaning, mister? What is the name of the club?
¿Cuál es el nombre del club? Yes, ¿cuál es el nombre del club? ¿Ok? Esa es la intriga que usted tiene, ¿sí? Por eso se llama, es pregunta, ¿no? Usted no sabe la respuesta. Por lo tanto, dice, ¿cuál es el nombre del club? Porque usted desconoce eso. Entonces, cuando usted está cerca a alguna persona que tal vez sí conozca, usted tiene estas cuatro opciones de respuesta, o más también, ¿sí? O más otras expresiones que las va a leer Mr. Uliauri. Can you tell me? Do you know? I'm not sure. I can't remember. Yeah, okay, Mr. Uliauri, what is the meaning? Can you tell me? ¿Me podrías decir? Do you know? ¿Tú conoces? I'm not sure. No estoy seguro. I can't remember. No puedo recordar. Okay, thank you so much. Y le vamos a escribir la oración que está aquí. Yeah. What is the name of the club is? Si ustedes pueden ver en esta diapositiva, ¿qué nos dice? ¿Qué? Use the normal sentences, order, subject, plus verb. Nos dicen que nosotros debemos ocupar el orden que está aquí, subject, plus verb, en el embed question, ¿sí? Entonces ya no puedo poner what is the name of the club, sino what the name of the club is, porque aquí está el sujeto y aquí está el verbo, ¿ok? La pregunta que usted haga regularmente va a decir, what is the name of the club? Do the children like the teacher? ¿Sí? Pero cuando usted le haga la oración embedded question, usted tiene que cambiarle el verbo y ponerle acá al final si es el verbo to be. ¿Ok? O seguir la estructura que está acá, sujeto y verbo y complemento. ¿Ok? En este caso, el verbo to be está aquí, pero cuando nosotros le hagamos un imperative question, tenemos que pasarle el verbo al final, porque nos dice sujeto y verbo, ¿ya? Entonces quedaría de la siguiente forma. Usted puede utilizar estas expresiones, mire. Can you tell me, do you know, I'm not sure, I can remember what the name of the club is, ¿ya? Entonces ahí ya está hecha una, ¿qué? Una embarrassed statement o embarrassed sentences, ¿ok? Listo. Entonces, por favor, copy, please. La pregunta base le va a copiar aquí. What is the name of the club? Esta es una pregunta normal y corriente, ¿no? What is the name of the club? ¿Cuál es el nombre del club? Estoy haciendo una pregunta normal. Entonces, para hacerle yo embedded sentence, necesito poner cualquiera de estas expresiones. No todas, pues solo una. Can you tell me what the name of the club is? Do you know what the name of the club is? Que en español sería, ¿puedes decirme cuál es el nombre del club? ¿Conoces tú cuál es el nombre del club? No estoy seguro cuál es el nombre del club y no puedo recordar cuál es el nombre del club. Entonces, estoy haciendo una oración incrustada en otra, ¿sí? Entonces, vamos chicos, copy please the example. Va a copiar el ejemplo ahora, por favor. Copy please in your English notebook similar to this. Okay, everybody, when you finish, let's continue with your English notebook page 120. Okay, student book 120. Okay, listen, please. Regular question. Regular question son las preguntas normales, ¿no? Que nos hacemos. Recuerde que puede estar question in present, in past, o in future, ¿ya? En cualquier tipo, tiempo, las oraciones, okay? Miss Aviles, help me, please. Read number one. What is the name of the club? Can you tell me what the name of the club is? Is, ok, no se olvide. Siempre vamos a seguir esta orden que aquí nos dice sujeto y verbo. En este caso, el verbo está aquí. Entonces, ¿de quién estoy hablando? Del nombre del club. Eso sería sujeto y aquí está el verbo. Entonces, ¿sigo la línea que me señala aquí? Sí, ¿sí? Ok, entonces... Para una mejor demostración le voy a poner aquí, ¿ok? El nombre del club, subject, is the to be verb. Ok, aquí está entonces, ¿sí? Si sigo lo que aquí me pide, subject plus verb, ¿ok? Next, Miss Méndez, read the question, please. Do the children like the teacher? Yeah. Do the children like their teacher? ¿A los chicos les agrada su profesora? ¿Sí? ¿Por qué pongo aquí their? Porque estoy hablando del su de ellos. Children es plural. Entonces, ¿cómo quedaría para hacerle un embarrassed sentence, Miss Ordóñez?
Do you know if the children like the teacher? Okay, what is the meaning? Do you know if the children like the teacher? ¿Sabes si a los niños le gusta su maestra? Excellent, very good. ¿Sabes? Puedes decirme. No estoy seguro. ¿Sí? Si a los chicos les gusta su maestra. Thank you so much. Les agrada. ¿Sí? Ok, entonces aquí tengo the children is subject y aquí tengo el verb. Y esto es pues obviamente el complemento. ¿Sí? Pero estoy siguiendo lo que me pide aquí subject plus verb. ¿Ya? Listo. Solo aquí yo voy a encontrar el auxiliar cuando hago preguntas regulares, pero cuando ya le hago un invalid statement o question, aquí sí ya tengo que cambiar el orden. Ya aquí ya no aparece ni el do, ni el does, ni el did, ni nada. ¿Ok? Mr. Miss Yambay, read. What is the meaning club? What is the meaning? ¿Dónde está el club, me? Yes. ¿Ok? Read, please. I'm not sure. Where the meat club is? ¿Dónde está el club, me? Ajá, ya, entonces aquí no es pregunta, ¿no? Porque le está utilizando esta. No estoy segura dónde el meat club es. ¿Dónde está el club, me? Ok, miss, thank you. Miss Molina, question. Did I leave my keys at the office? Yeah, did I leave my keys at the office? What is the meaning? Remember, this is past. Me fui a... Yeah. Dejé mis llaves en la oficina. Dejé yo mis llaves en la oficina. ¿Ya? Está preguntándose, ¿no? Porque llega a la casa y no hay las llaves. Y se pregunta, ¿dejaría mis llaves en la oficina? ¿O dejé mis llaves en la oficina? Ok, miss, complete, please, using I can't remember. I can't remember... If I left my keys at the office. Yeah, what is the meaning? No recuerdo si yo dejé mis llaves en la oficina. En la oficina. Ya, entonces ojo con esto, chicos, ¿sí? Aquí estoy siguiendo la estructura subject plus verb. Sí, mire, aquí está el subject. Sí, porque estoy hablando de la primera persona, yo. ¿Ok? The verb. In what time, in what tenses? ¿En qué tiempo está? ¿En qué tiempo está? En pasado. Excelente, en pasado. Entonces, chicos, ojo en esto, ¿sí? Ojo en esto. Déjeme borrar esto porque no sé. Ya no se puede. No se puede ver. Listo. Entonces, chicos, por favor, en esto sí, tomen en cuenta. Si la oración está en pasado, mire, did I leave my keys at office? Este verbo leave está en presente. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una pregunta en pasado. Tengo el auxiliar aquí, por lo tanto, el verbo está en presente. En cambio, acá el verbo ya está en pasado. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una oración afirmativa, pues. ¿Sí? Entonces, ojo en esto. I can't remember if I left my keys at the office. Yo no puedo recordar si... Recuerde, leave es sí, ¿no? No es de yes, no, esa. Es de if, de condicional. No puedo recordar si yo dejé mis llaves en la oficina. ¿Ok? Entonces, si usted se encuentra con una pregunta en pasado, usted tiene que hacerle el invalid question en pasado el verbo aquí, porque ya no va a ir el auxiliar. ¿Ok? Next, Miss Rocha. How much does the bus cost? ¿Ok? Sally wants to know how much the blouse costs. Yeah, okay. How much does the blouse cost? Aquí estoy preguntando, ¿cuánto cuesta una blusa? ¿Ya? En embedded question, Sally quiere saber how much the blouse cost. ¿Por qué pongo una S aquí? Porque estoy hablando de tercera persona. ¿Sí? La tercera persona de la blusa sería it. Y aquí, como usted sabe que en oración afirmativa, pues aumentamos una S. Ojo en esta situación también, ¿sí, chicos? Ojo. Si aquí yo digo, how much does, y al saber qué es does, tengo que aumentar en la oración afirmativa la S en el verbo. Si yo veo did, ojo en esto, tengo que ver el verbo, debe estar en pasado. Aquí está en presente porque estoy usando el auxiliar, pero al hacer un embedded statement, tengo que poner el verbo en pasado porque esta oración está en afirmativo, ¿ya? Igual acá, el verbo to be siempre irá al final is. Listo, para ver más ejemplos, para tener más en cuenta esto, vamos a ver más ejemplos. Ok, student, listen please.
Let's continue. Listo. Okay, student. Everybody open please your student book. Page 121. 121. Okay, 121. Yeah, okay. List, okay. Read me and by the order. Read the sentence with cool, can, should, or might. Some blanks might have more than one possible answer. Ah, possible answer. Okay, student. Dice que aquí usted va a ocupar el could, el can, el should y el might. Usted puede ver qué significa cada uno de ellos si no se ha memorizado todavía, ¿no es cierto? Usted tiene el cuadrito que ayer copiamos. Que recuerde que could es suggestion o polite request. El can significa ability, request, permission, suggestion, ¿ya? Mientras que el might es simplemente posibilidad, ¿listo? Entonces, chicos, dice Chuck feels tired today. Chuck se siente cansado hoy día. Él want to stay home and get some rest. Quiere quedarse en casa y descansar un poco. ¿Qué le pondríamos ahí? ¿Qué? Should. Debería, pero dice que está cansado. Una cosa es cuando uno está enfermo, ¿no es cierto? Está solo cansado porque tal vez se quedó jugando hasta la medianoche el famoso jueguito en la computadora. Entonces. Yes, very good. Ajá. He might want to stay home and get some rest. Ajá. Él debería o podría quedarse, quisiera quedarse en casa y descansar, ¿sí? Recuerde que si está cansado es porque no es que esté enfermo. Cuando uno está enfermo, ahí sí, pues, la posibilidad es diferente. ¿Ok? Listen, please. Yeah. Next. Yeah, let there be. Miss Naranjo, read the order, please. Not the question or is the response. With the response, ok. Yeah. Dice que vamos a unir esta pregunta, oración, con la posible respuesta. Ok, Marcus can lift 50 kilos. Ok, dice que Marcus puede levantar 50 kilos. Yeah. Entonces la respuesta sería, ok. Leather C. Leather C. A ver, read please, Miss Leather C. Really, he is very strong. Yes, ¿en serio? Él es muy fuerte. Yeah, perfect, very good, Miss. Continue, please. Mr. Lucero, read please the order. Change two sentences to an embedded statement or a question, follow the example. Excellent, excellent, very good, okay. Vamos a cambiar entonces la oración regular. La oración regular y le hacemos un embedded statement o question, ¿sí? Una oración incrustada, ¿ya? Si aquí dice, where did you go? Primerito, observo, esta oración está en pasado y digo, ¿a dónde se fue ella? Y entonces yo quiero saber y me dan esta frase, ¿no? Do you know where she went? ¿Sabes a dónde se fue ella? ¿Sí? Entonces, mire, y está este ejemplo está puesto en su libro, ¿cierto? Ya, entonces no se olvide, si la oración regular está en pasado, acá yo tengo que volverle el verbo en pasado, pero ya no con el did, ¿ok? Se hace una oración afirmativa, pero siguiendo los ejemplos que hicimos. Number two, Miss Kwasapu. Who is that girl? Yeah, who is that girl? ¿Quién es aquella niña que está allá? ¿Quién es aquella niña? I have no idea, no tengo idea. A ver, ¿cómo le harías? Esta es facilita porque está en present con el to be verb. Ok, Michelle. I don't know. I have no idea who that girl is. Who? Who that girl is. Is, perfect. Uh-huh. I have no idea. No tengo idea. Who that girl is. ¿Ya? Yeah? Ok, no se olvide. Aquí la tercera tenemos das. Cuando tenemos das, recuerde qué es lo que va a ver aquí en el movie y en el verbo. ¿Ok? Next. 6, 7. Ya. Yeah. Ok, student. ¿Listo? Ok, student. In the English, our text, you complete, please, exercise A, B, and C
on page 121, ¿ok? De la página 120 usted va a completar. Hicimos ya los ejemplos de las primeras preguntas. Usted tiene que completar a lápiz, tomar una captura y subir esta evidencia hasta las, a ver, hasta las 8 y 20. 8 y 20 en punto estoy revisando. Si usted ya mandó a las 10, a las 11, ya no hay cómo revisarle. Recuerden que la señora Magdalena indicó esto, ¿no? Que no ingresamos a la hora de texto, pero usted tiene que enviar a esa hora. Si no, tenemos que otra vez quedarnos aquí conectados para hacer conjuntamente y verificar que sí lo haga, porque algunas personas se van y hacen otras cosas en la hora de texto. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿No? No, profe. Ok, everybody open please workbooks. Workbook page 100, no, page 48, 48. En el workbook tenemos otra numeración, ¿no? Page 48, unit number 10, going places. Ok, Miss Rocha, read the order, please. Use the correct form on the word to complete the sentences. Yeah, ok. Yeah, complete, por favor. Ok, student, you complete using taxi, ferry, airplane, bicycle, helicopter, and truck. Miss Apollo, number one, complete, please. Singh has a big taxi. He uses the lift. No, miss, no, it's wrong. Miss Aviles. Ok, Miss Aviles absent. Ya se prendió el micrófono. Okay. Singh has a big truck. He uses it to deliver groceries. Okay. Por lo general son camiones los que llevan en mercadería, ¿no? Alimentos, víveres. Ajá. Thank you, Miss Aviles. Miss Cabrera. I have to take a taxi or Thank you. Late for work. Cuando estamos atrasados, you take a taxi. Very good, Miss Cabrera. Mr. Calderón. Next. It's a beautiful day today. Let's ride our bicycle in the park. Yes, perfect, Mr. In the park. Obviously, in the park, you can use the bicycle. Thank you, Mr. Calderón. Mr. Córdoba. Do you want to go on airplane? No, mister. No airplane. No, no, mister. Miss Cuasapú. San Francisco. The city looks cool from above. Miss. La cuatro. Number four. Number four. Do you want to go airplane ride? No, miss, no airplane. Pay attention, Mrs. Ping. Do you want to go ferry? No. Sobre San Francisco vas a usar un ferry. ¿Cómo se mantiene en el aire? Pay attention, please. Gerald. Do you want to go on a helicopter ride in San Francisco? Obviously, helicopter. From above. Yes, helicopter, student. Pay attention, please. No airplane, helicopter. Si ya no queda la opción el avión, pues ¿qué queda en el cielo? Danilo, number five. Mary enjoy life on live on island, New York City. They need to take a ferry to work. Excellent, to take a ferry to work. Thank you. Si vive en una island, una isla, pues obviously. Derek, the last one. The easiest way to get from Brazil to Australia is by airplane. Airplane, very good, excellent. Perfect. Okay, everybody, copy, please. Copy, please. Mr. Wananga, read, please, number one. What should we do today? What should we do today? Letter B. Read. We could go to the Eiffel Tower. Tower the view
From to the top is great. Is great. Thank you, mister. Miss Herrera, number two. Excuse me. Excuse me. What is the nightclub? Nightclub? Letter A. Yes, read, please. Just cross the road and turn left. Yes, thank you, Miss. Excellent, Miss Herrera. Continue, Miss Hinojosa. Is the post office far from here? From here? ¿Está la oficina postal lejos de aquí? Letter? Letter E. E, okay, read, please. Not it, only 2 blocks away. Away, thank you, Miss. Continue, Mr. Lucero. We can find a good restaurant only. Online, online, online. We can find. Mm-hmm. Online. Good idea. Good idea. Good idea. We can use the internet at this library. Library. Perfect. Thank you so much. And obviously, Ms. Mendez, read please. Why don't we ask someone for directions? All right. There's a young guy over there. Over there. Thank you. Okay. Continue, please. Yeah, copy, please. Everybody copy, please. Number 1B, number 2A, number 3E, number 4D, and number 5C. Okay? Okay, student. Finish page 48. Okay, let's continue tomorrow with this class. Okay, thank you, everybody. See you tomorrow. Don't forget, please do it, the English homework, okay? Se olvide de enviarme hasta la hora que se acaba. 8:20, estoy revisando. Sí, jovencitos, les vaya bonito, cuídense. Yo no tengo. Bye, bye, teacher. Bye, bye.